Natalia es hija de la mujer que mató a tu padre. Por Dios, Josefina, hazme el favor de callarte. No hay ni el momento ni el lugar para decir esas cosas. Gerardo, ¿me harás el favor de llevar a Julia, a Dinora y a Prudencia a su casa? Claro, don Samuel. Amalia y yo nos vamos a quedar en tierra de mar. Vamos, hijo. Gracias por todo, Gildardo. No tienes nada que agradecer. Tú sabes que estoy a tus órdenes y a las de don Fausto. A propósito, me gustaría pasar a darle el pésame. Ya habrá oportunidad de que lo hagas. Como comprenderás, no está de ánimo para ver a nadie. No es para menos. A mí me consta que adoraba a su esposa. Bueno, y además de haberla perdido, debe haber sido muy duro para él el haberse enterado de la relación que había entre ella y don Amador. ¿Y tú qué sabes de eso? No es un secreto, ¿o sí? Bueno, me imagino que a ti también debe haberte sorprendido mucho. Me parece de muy mal gusto que me hables de eso precisamente ahorita que acabo de enterrar a mi hermano, ¿no? Discúlpame, Dinora, no quise... Mira, no hace falta que me digas nada. Y con tu permiso, no me siento nada bien. Me hace falta descansar. Dinora. ¿Qué? ¿Sigues pensando en irte de San Benito? Ahorita no tengo cabeza para nada, Gilda. Para nada. Sopita caliente, ¿no se te antoja? Vas a ver que te va a caer muy bien. ¿Necesitas comer algo? Ahorita voy, Prudencia. Bueno, pero no te tardes porque se te va a enfriar. No. No sabes cómo me indigna la actitud de Josefina. Entiendo que esté aturdida por el dolor, pero eso no la justifica por haber hecho lo que hizo en el cementerio, mucho menos frente a los niños. ¿Y eso que tú no oíste las cosas que dijo a las gentes que fueron a darle el pésame? Sí. Ya sé que ha estado gritando a los cuatro vientos que Margarita le quiso robar a su marido. Es que ella es la culpable de la muerte de él. Por más que lo pienso, no entiendo qué hacía Margarita en el carro de Amador. Yo sabía que él se iba de viaje. ¿Por qué iba ella con él, eh? Bueno, tú no me vas a decir como a todo el mundo que estaban huyendo juntos. Por supuesto que no. Incluso para mí hay unas cosas que no encajan en ese absurdo chisme. ¿Cómo qué cosas? Mira, cuando fui al lugar del accidente, la patrulla que los encontró seguía ahí, pero ya se habían llevado los cuerpos. Sin embargo, pude ver el coche de Amador. ¿Y sabes qué me llamó mucho la atención? Que solo había una maleta con ropa de Amador. Y no había absolutamente nada que le perteneciera a Margarita.
que para que te cumplan tus caprichitos como me dijiste, me tienes a mí. Toma. ¿Es para mí? Espero que te guste. Te lo escogí con mucho cariño. Ay, está precioso, Margarita. ¿De verdad te gusta? Ay, claro, me encanta. Qué bueno. Ay, gracias, hermano. Siéntate conmigo. ¿Pablo? Pablo, ven acá. Yo hablo con él. Ya puedes retirarte, Rufino. Señora, yo quería decirle que estoy a sus órdenes para lo que sea. Ojalá algún día llegue a confiar en mí, como lo hacía don Amador. Yo no puedo tenerte ninguna confianza, sabiendo que eras cómplice de las infidelidades de mi marido. Es cierto. Pero eso no quiere decir que yo estuviera de acuerdo con lo que él hacía. La verdad es que a mí nunca me pareció eso, de que don Amador nunca la respetara. Como quiera que sea, usted era su esposa. Y la madre de su hijo. Bueno, con su permiso, doña Josefina. Rufino. ¿Sí? ¿Cuándo se vence el contrato de Fausto Santos con el ingenio? Acaba de firmar uno. Así que estamos comprometidos con él, por lo menos durante los próximos 4 años. Pues a ver cómo le haces para terminar de una vez con ese contrato. No quiero tener nada que ver con la familia Santos. ¿Por qué yo no me puedo juntar con Julia, tío? No. No es justo. No, yo lo sé, Pablo. Escúchame. No tomes tan a pecho lo que dijo tu mamá. Mira, lo que pasa es que ella está muy dolida por lo que pasó. Entonces hay que darle un poco de tiempo para que se le pase ese dolor y vea las cosas de otra manera. Tío, ¿es cierto que la señora Margarita tiene la culpa de que mi papá se haya muerto? No, Pablo. Lo que pasó fue un accidente. Los accidentes no son culpa de nadie. Antes de que se me olvide, tengo algo para ti. Aquí está. Mira. Tu papá lo traía puesto. Lo guardé porque pensé que te gustaría tenerlo. ¿Mm? Él no le sirvió porque mi mamá no usaba el suyo. Pablo, te repito que lo que sucedió fue un accidente. Solo Dios sabe por qué pasó. Bueno, me voy porque Juan de Dios está solo en la casa. Nos vemos pronto, hijo. Por favor, cuídate. ¿Verdad? Anda.